Mayra, ¿cómo le viste lo que ocurrió en el Congreso en el significado económico, pero también político? Bueno, creo que por más que el gobierno haya cumplido con el plazo del FMI y haber logrado la media sanción al proyecto del presupuesto, el costo sigue existiendo, digamos. Hay una mirada de la sociedad respecto a cómo se logró esa media sanción, y es otra vez con el Congreso militarizado, sitiado, con diputados que cuando se identificaban como diputados eran con mayor alevosía reprimidos, con muchísimos, miles y miles de manifestantes que fueron muy pocos, y tenemos evidencias que fueron parte de infiltrados los que generaron algunos de los disturbios que manifiestan hoy algunas tapas de los grandes medios, los que le dieron lugar a que salgan y repriman, que era lo que tenían como intención desde el primer momento, ¿no? Porque nadie arma tremendo operativo. Montaron piedras un día antes, digamos, generaron todo un escenario para esto. Pero yo creo que hay un costo social grande para el gobierno haber logrado esta media sanción del presupuesto. Porque la gente sabe que es un presupuesto que profundiza este modelo económico, que no hay familia en la Argentina hoy que no viva las consecuencias de este modelo económico. Uh-huh. Desde los que podían planificar unas vacaciones afuera y comenzaban a pagarlas en octubre, noviembre, hasta los que les cuesta todos los días llevar la comida a la mesa. Digo, esto es algo que lamentablemente les desorganizó la vida a todos. Y ayer planteábamos claramente, digo, y esto vos lo conocés mejor, en economía no hay pérdida, sino que hay transferencia. Y esto es lo que cada día se evidencia más también. Me parece que hay un punto para considerar, porque claro, estamos a poco tiempo de las elecciones, que es, hay una parte de la sociedad que piensa eso, que es transferencia, que se gobierna para los ricos. Y hay otra parte de la sociedad que piensa que es la pesada herencia, o que se robaron todo, o cosas por el estilo. Y yo me pregunto cómo se trabaja políticamente para dilucidarlo. Nosotros hace muchos años que trabajamos de una manera como organización política, pero como fuerza política, digamos, ¿no? No es solamente desde una orga cerrado. Nosotros creemos en el valor de la palabra, en que las ideas van a valer más que las personas, que los spots, que el marketing. Nosotros creemos en la militancia, en la conciencia de la gente, en la organización popular. Nosotros no nos corremos de eso. Yo creo que es de esa manera. Soy una convencida uh-huh. en esto. Digo que es dando las discusiones, sabiendo que la gente que eligió y que lamentablemente votó a este gobierno no lo hizo buscando vivir peor o vivir mal, sino que creyeron. Y la verdad que creer no está mal. Lo que está mal es mentir, es haberles uh-huh. mentido como les mintieron. Entonces, bueno, uno como militante, que somos predicadores, tenemos que llamar a la reflexión, hablar una, dos, tres veces, no enojarnos, digamos. Esa es la tarea, con cada vez mayor inserción territorial en los diferentes ámbitos, sectores, poder, dando los debates serios, con fundamentos de por qué creemos que hay un modelo de país uh-huh. en la Argentina, y el resto, la verdad que es o entrega o algo que no nos va a llevar nunca a buen camino, digamos. Y yo creo que esa es la forma. Hablabas del territorio. ¿Cómo estás viendo Quilmes, el lugar a donde vos te movés? Bueno, Quilmes, lamentablemente, digo, si hay parámetros nacionales de la cosa, de que la cosa va mal, Quilmes es, en Quilmes está todo peor. Hace ya desde principio del gobierno de Macri, al poco tiempo, ya veías las formas de organizaciones de subsistencia, ¿no? El trueque fue una de las formas de organización para sobrevivir, que en uno de los primeros distritos que se vio es en Quilmes. Uh-huh. Porque rápidamente la gente volvió a tener esa forma de que se organizaba para comer de finales de los 90, principios de los 2000.
Digamos, con cualquiera que hables, de los que hoy están participando, esto ya lo vivimos, te plantean. Y por supuesto hacen un paréntesis en esos 12 mejores años de la gran parte de la población de Quilmes. Y en Quilmes, en términos, a ver, es notable la caída del consumo. Vos vas a la peatonal, que son, vos tenés en Quilmes una peatonal, en Rivadavia, y otra avenida comercial muy grande, que es Avenida 844 en Solano, están vacías. Eso habla, vas a las ferias, más consumo popular, y no hay gente. Y estamos hablando de principio de mes. La gente compra lo necesario. O sea, hay una caída del consumo notoria. Han cerrado, por distintos estudios de institutos locales de Quilmes, aproximadamente el 30% de los comercios. Estamos hablando de 2016 a esta parte, ¿no? Hay una desocupación que está llegando al 15%, digamos. En el conurbano está en 12.9, 13. Bueno, Quilmes 15%. Y por supuesto hay algo que no escapa a los ojos, que es cada vez más gente pidiendo, durmiendo en la calle. Crece, por supuesto, bueno, los pequeños actos delictivos, porque esto es así. Cuando no hay trabajo, crece la inseguridad. Claro. Cuando no hay para comer, crecen esa manera. ¿Y vos pensás que el intendente puede influir en algo o es solamente la macro, digamos? No, por supuesto que podría influir. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos como intendente a Martiniano Molina. Debe intentar ser hasta un buen alumno. Y también le cuesta, me parece, pero sin subestimar a nadie, por supuesto, es a quien el pueblo de Quilmes eligió. No hay nada que haga para mejorarle la vida a los habitantes de Quilmes. Y te digo más, y mirá qué difícil es, y teniendo experiencias de países cercanos donde comienzan con esta forma de gobernar muy... profundizando la desigualdad y discriminando, ¿no? Hay algunos funcionarios de Martiniano Molina que plantean que Quilmes termina en la vía, ¿no? Y que de la vía del otro lado no hay nada. De la vía del otro lado hay más de 500.000 habitantes. Pero son habitantes que viven en el oeste del distrito. No más viven humilde. En el centro. Exacto. Entonces, ese es ya es un parámetro de cómo es la gestión en Quilmes. Están olvidados los barrios de la periferia, que en Quilmes tenemos en barrios populares, entre villas y asentamientos, entre 85 y 100, digamos, ¿no? Estamos hablando de un distrito con una gran cantidad de habitantes, con poco territorio, con un déficit habitacional muy grande, digamos, con problemas serios que hay que tener muchísimo compromiso, planificar mucho una gestión para poder abordar lo que significa Quilmes. Y este intendente está haciendo algunas obras que, por supuesto, como todo, digo, es una premisa en Cambiemos, ¿no? Donde hay algún planteo de algún tema, hay una mentira y hay un negocio. Es así, es fija. En Quilmes, Martiniano Molina, en el año 2017, inaugura la repavimentación de una avenida grande que se llama Calchaquí, que corresponde a la provincia, conocida. Antiguo Camino a la Plata. Así es. En el año 2017 fue inaugurada. Ahora, en este momento, hace 5 meses, que están rompiendo de vuelta toda esa avenida para hacer el Metrobús. ¿No? Bueno, después algunas cosas de quién lo hace, que también lo hacen en Morón, digamos. Por supuesto son millones de pesos de los vecinos de Quilmes y de la provincia de Buenos Aires mal invertidos. No es en el orden de prioridad de la necesidad de los vecinos de Quilmes. No está hoy el Metrobús. No digo que esté mal, ¿eh? Sí. Puede servir, pero primero atendé a ese oeste del distrito que se inunda cada vez que llueven dos gotas. Yo hablo con todos los intendentes y recorro, conozco los lugares. ¿No pensás que también la provincia de Buenos Aires quedó mal en 2015, que se le entregó mal, que había muchas carencias? Muchísimas, muchísimas, sí. Pero te puedo asegurar que ahora está todo mucho peor. La infraestructura escolar es algo que a mí me preocupa día a día, día a día. Tenemos un consejero escolar en Quilmes al que, pobre, lo tengo loco. Porque todos los días le pregunto
cómo estamos con alguna escuela. Porque yo sinceramente no me toca la responsabilidad de gobernar, pero me siento responsable de cada una de las cosas que pasan. Lo de Sandra y Rubén para mí fue dolorosísimo. No entiendo cómo alguien que es elegido por el pueblo, que tiene esa responsabilidad, que es la responsabilidad más grande que una persona puede tener en su vida, o al menos a mí me pasa así, pueden seguir tranquilos, ¿sí? Siguen recortándole la educación, siguen subejecutando los fondos para infraestructura escolar. Son cientos de miles de chicos, docentes, trabajadores, todos los días. Digamos, para mí el tema de la educación y la concentración de gente en las escuelas es algo de muchísima responsabilidad y que hoy... ¿Y no ese dolor y esa preocupación no te empujan a decir, bueno, yo quiero estar ahí y ver si puedo hacerlo mejor? Sí, sí, obviamente. Uh-huh. Primero, como militante política, siempre nosotros nos preparamos para gobernar. Uh-huh. Siempre vamos a querer estar en los lugares donde hay que estar para poder transformar las realidades injustas, ¿no? Porque si no, digo, declamativo, claro. No. Lo nuestro... ¿Y cómo están electoralmente? ¿Cómo está Cristina en Quilmes? ¿Cómo estarías vos en el caso de que seas candidata? Hay algunas mediciones que me fueron pasando y la verdad que bien. Bueno, Cristina muy bien. Uh-huh. La memoria reciente de cómo se vivía en Quilmes, previo al trueque, digamos, que es lo que estábamos hablando recién, es la posibilidad de llegar a comer el asado, de que los chicos tengan lo que tienen que tener para ir a la escuela, de planificarse unas vacaciones, de cambiar el auto o tener el primer auto 0 kilómetro, pagar la cuota. Eso se vivió con Néstor y Cristina. Uh-huh. Con Cristina. Cristina en Quilmes hoy tiene una imagen positiva del 63%. Uh-huh. Es mucho, es muchísimo. Ponele que eso no sea tal todo cual intención de, voto, de intención de voto, pero igual es muchísimo. Así que nosotros y nosotras, por supuesto, como proyecto político, queremos poder generar al vecino de Quilmes la posibilidad de que vea representado ese proyecto nacional en un proyecto local también, ¿no? ¿Vos pensás que va, hace unos cuantos años que estamos viendo, escuchando y leyendo los medios todos los días sobre la corrupción kirchnerista? ¿Vos pensás que va a pesar más en el momento el recuerdo del buen gobierno, las carencias actuales o las sospechas, o cada uno tendrá mayor grado de certeza sobre la corrupción? Mira, creo que haber sembrado la duda y las sospechas pueden quedar. Uh-huh. Sí, pueden quedar en la gente, digo, ¿no? En la opinión. Pero la realidad pesa más. La realidad pesa más. Y la gente que tiene esta imagen positiva de Cristina no solamente tiene recuerdo de cómo vivía, sino que le cree. La escuchó durante mucho tiempo y le cree. Le cree a esa mujer cuando dice que cuando se enteró lo de José López fue un golpe durísimo, no me acuerdo en qué término uh-huh. lo puso Cristina. Como yo le creo, y eso es una tranquilidad política para quien yo dedico mi vida a esto, la gente también le cree a Cristina. Y por último, si vuelven, como dice la gente, ¿para qué? Primero para reparar. Vamos a tener que reparar muchísimo. Muchísimo de todo el daño y de las consecuencias que estamos teniendo por este modelo. Y después para llevar adelante lo que nos faltó. Hay algunas cosas que nos quedaron pendientes. Ayer Máximo en el discurso en el fundamento del voto negativo en el presupuesto planteaba, ¿no?, que la deuda que tomó el gobierno de Macri habían prometido que iba a ser para mejorar las cosas, ¿no? Uh-huh. Y hubiesen terminado muchas de las cosas que a nosotros nos quedaron, no sé si por la mitad, pero inconclusas. Uh-huh. Y lo que hicieron fue seguir sacándole a la gente. Prometieron que no iba a estar más fútbol para todos para que haya jardines. Bueno, no está más fútbol para todos ni tampoco los jardines. Bueno, nosotros vamos a reparar todo eso, vamos a profundizar uh-huh. para volver a tener un país que tenga posibilidad de producción nacional, para dejar de hablar de toda esta timba financiera, LeVax, LeLix, LeTes, para volver a tener
paritarias, trabajo, empleo, consumo. Digamos, ese es el país que nosotros vivimos, trabajamos para que sea posible y volvemos y queremos que vuelva a ser, digamos. Yo hace poco le dije a Cristina, le comparaba la historia de ella con Bianchi, técnico de fútbol. Uh-huh. Yo, mira, de Bianchi, Vélez y después Boca. Exacto, bueno. ¿No? Sabes bastante, bueno. Y ganó 17 campeonatos en Boca. Uh-huh. Y bueno, era el virrey. Y se fue y después pensaba, vuelvo o no vuelvo. Y le fue mal. Entonces yo digo, mira si te pasa eso. Bueno, no, pero Bianchi es Bianchi, Cristina es Cristina. A Cristina le va a ir bien. Le va a ir bien, yo no sé cómo habrá sido el fenómeno de Bianchi, pero Cristina tiene lo que hablábamos antes, un acompañamiento del pueblo muy grande, muy grande. Y puede tener muchos de los poderes fácticos en contra, y es muy difícil, grandes corporaciones, es muy difícil. Pero el 9 de abril o 13 de abril fue del 2016, hubo 200.000 personas, tuvimos abajo del agua, y eso me parece que es importante. Yo no sé si Bianchi quizás se equivocó en alguna cosa y lo acompañaron o no lo acompañaron, no lo sé. No sigo la regla de que una tercera parte puede ser mala, no. Yo estoy convencida de Cristina, de su trabajo, de su firmeza, de su coraje, de su valentía para transformar las cosas, para dar las batallas que dio en su momento y que vamos a tener que dar. Así que ojalá podamos con Cristina poder volver a poner de pie a la Argentina. Gracias, Mayra. No, gracias a vos.